para el año 95 yo tenía otro equipo de trabajo, digamos, de nivelación de tierra. Y en las andanzas conocí esta tierra. Y me fui a Lida y la pedí y me la dieron como arriendo por 5 años a prueba. Bueno, Agropac inició hace unos 4 años. Pero con un, digamos, con un sentido de trabajo, de levantar y de progresar y de darse a conocer. Porque cuando yo comencé a sembrar pastos en esta finca, no tenía ningún nombre, no tenía nada. Comencé trabajando con máquinas alquiladas. Contrataba a un señor que me viniera a hacer las pacas y esto. Pero en vista de que a veces venían y me cortaban el pasto y no volvían a hacerlas, tal vez se venía un aguacero y se me perdía el pasto. Entonces de ahí que ya yo sabiendo trabajar maquinaria, ya no me quedó más que echarme al agua y comenzar a comprar máquinas que fueran de tipo viejo, usadas, y quebrarme la cabeza para ponerlas a trabajar. Para hacer pacas de heno, el pasto que más se conoce, que más se trabaja en esta zona, es el trasbala. Hay otra gente que trabaja otro que le llaman suazo holandés. Está otro que se llama alicia. El arroz, digamos, se le da el proceso de siembra igual. Se prepara el terreno, se siembra hasta la hora de la corta. Después de la corta, se le da un par de días y luego se hacen las pacas. Esta paca es bastante alta en proteína, por el hecho de que al arroz se le mete varios componentes, zinc, fósforo, potasio y manganesio, y bueno, todo lo que lleva el arroz. Él sale bastante alto en proteína, a la par de la trasbala. La gente habla un montón, y uno escucha a uno y escucha a otro, y si se pone a hacerle caso a todo el mundo, seguro termina loco. De por sí que uno es medio loco. Ha habido quienes dicen que la paca de arroz para ganado es la mejor, pero otro dice, no, es que fulano está loco, es la trabala. ¿Ya? El otro dice, no, es el Angleton. Pero de hecho, la trabala con el arroz salen más o menos, para el finquero sale lo mismo, por una razón. Una paca de trabala ahorita en estas fechas anda en 1.600 colones aquí en la zona, pero una de arroz anda en 800. Entonces, el arroz rinde menos. De hecho, es una materia más suave y rinde menos en el ganado. Una vaca le consume más pasto de arroz que de trabala, pero son dos pacas por una. De hecho, la mayoría de los ganaderos ahorita está consumiendo más paca de arroz que de trabala. El que consume más la trabala es el que tiene caballos de cuadra y eso. Pero también se viene dando de que algunas personas ya están usando la paca de arroz en caballos. Y conversando yo con alguna gente que cuida caballos, que se dedica al mantenimiento de caballos, y dicen que da muy buenos resultados, que el caballo se engorda más que con trabala. La paca de primera calidad es la paca veraniega, porque esta paca lleva como la proteína más alta, porque este pasto lleva máximo 60 días. De proceso de que se cortó la corta pasada ahorita que se está cortando. Y la trasbala, a los 60 días hasta ahí llega el pico de levantamiento de ella de proteína. La otra parte es esta, que los pastos de trasbala tienden a contaminarse mucho con otro tipo de pasto. Entonces, si no va puro, es una segunda. El pasto de la trasbala se siembra de una forma, digamos, se prepara el terreno y se prepara bien preparado. No es que le va a pegar un solo pase de rastra y luego se le tira la semilla, no. A una hora que el terreno está limpio, si se puede y el tiempo lo permite, se le debe pasar una rufa para que él quede parejito, por aquello de la corta. El pasto debe estar bastante sazón, no es un pasto tiernito el que se va a tirar, se tira el puro pasto, se riega con gente, con máquina, con lo que se pueda, y luego se le puede pasar una aplanadora, se le puede pasar una rastra fina, se le puede pasar un lote de ganado que lo maje, y si el tiempo está bien húmedo y está lloviendo, el pasto solo, con solo tirarlo, él se agarra el suelo y retoña. El pasto de trasbala no es para zonas húmedas, él se puede dar en zonas húmedas, pero no se puede procesar como paca, excepto en el mes de abril, tal vez como en Cartago, en San José, tal vez en un mes de abril
usted lo puede cortar, pero una vez al año, por la humedad. El pasto no permite humedad para paca. El pasto debe estar a un secado de mínimo de un 15, un 16 para paca. Las aguas de aquí no son unas aguas fijas. Las aguas de aquí dependen del ICE. Y del ICE depende del clima. Por ejemplo, el ICE a veces genera aquí agua, a veces no genera. Aquí ha habido veces de estar 15 días sin una gota de agua. Ahora todo este tiempo nos han estado dando agua 2 o 3 días por semana. Cuando ponen a echar agua en un canal, el otro está seco. Y el otro está seco. Y así van racionando el agua. Y el finquero, el parcelero tiene que acomodarse a poder mojar en esos días lo que tenga que mojar, y si se quedaron partes de mojar, se quedaron. Cuando comenzamos a trabajar esta finca, dejamos como un 30% en bosque natural y le hemos estado dando mantenimiento y le hemos estado sembrando algunos árboles para mantener el ambiente biológico. En tiempos de que se da cosecha, qué sé yo, de cuadrado o de más plátano, nosotros le ponemos a los animales para estarlos viendo y llamarlos. Pero tampoco se les puede abrir campo, porque, por ejemplo, el mono cara blanca, si usted le da campo, se le mete a la cocina. O qué sé yo, las aves de rapiña, el gavilán, el kerk, todos estos animales arrasan también con los pollos y las gallinas. Entonces hay que mantener como un equilibrio ahí, de poder tener uno, qué sé yo, animalillos domésticos y mantener que se vean animales de monte. Y lo otro es previniendo las quemas. Mucha gente aquí, la gente es muy dada a pegar fuego, y nosotros eso lo evitamos a un 100%, lo que se pueda. Siempre a veces le pegan fuego. Nosotros a esta finca nos las han quemado 3 veces. Entonces es una lucha continua, pero estamos en eso, tratando de mantener el ambiente.